agrónomo Gerardo Rojas Almada, señores miembros de la Junta Municipal, directores, docentes, alumnos de las instituciones educativas, señores y señoras. Hoy pelean los chiquillos de 15. Cuando no quede ninguno, el mariscal nos mandará los de 12. Viejos de 60, cuando el último haya caído, nos asustará con viejos de 80. Y por fin, cuando ni mujeres existan, nos resistirá él solo. Simulará cañones, simulará soldados, y morirá con su pueblo. Morirá el último de todos los paraguayos, después de que haya sucumbido el Paraguay. Es este el acto de apertura de la Semana de Acostañú, preparado por la Intendencia Municipal. La Comisión de Homenaje a los Niños Mártires de Acostañú y coordinado por el Instituto de Formación Docente. Muy buenos días para todos. Iniciamos con la entonación del himno nacional paraguayo, dirigido por el profesor José Asunción Martínez, coreado por los presentes. Acostañú, tu silencioso teatro de la muerte, acrópolis de niños. Sobre su silencio se sentó el martirio, sobre el martirio se sentó el heroísmo.
Sobre el heroísmo se sentó la gloria, y sobre la gloria se sentó la patria. Alocución del señor intendente municipal de la ciudad de Eusebio Ayala, ingeniero agrónomo Gerardo Rojas Almada. Buen día, autoridades presentes, queridos jóvenes estudiantes, público en general. Estamos iniciando con este encuentro la apertura de la semana de nuestros festejos acá en un lugar histórico, inolvidable para la comunidad nuestra, también a nivel nacional, una fecha de recordación muy importante, la batalla de Acostañú y este lugar histórico, el Cerro de la Gloria. Reunido aquí para la apertura oficial, nosotros con la ciudadanía estamos trabajando incansablemente para que los lugares históricos de nuestra comunidad sea recuperada y que pueda formar parte de los sitios turísticos de la Senatur. Estamos con una gestión muy avanzada para recuperar todos esos lugares históricos y así nuestra comunidad pueda ser un lugar turístico. Hoy tenemos lugares históricos interesante. Después de 143 años de fundación, 143 años de la batalla de Acostañú, estamos aquí conmemorando esa fecha, conmemorando esa semana. Y vamos a culminar con un desfile extraordinario que se va a hacer el 16 de agosto. Visitar Cerro de la Gloria a veces para nosotros mismos los barrereños es un poco difícil. ¿Por qué? Porque quizás conocemos poco de nuestra historia o le dedicamos muy poco a nuestra historia. Pero es importante que estos jóvenes y profesores, profesoras que están presentes, entiendan esa situación, que este es un lugar importante para que pueda surgir o resurgir nuestra comunidad. Pero todos juntos podemos hacer muchas cosas. Tenemos que visitar este lugar histórico, tenemos que hermosear este lugar histórico. A veces solamente venimos un año, una vez al año, ¿verdad? Pero eso voluntariamente las instituciones educativas tienen que llegar a este sitio, la ciudadanía tiene que llegar a este sitio para que pueda conocer la historia y los lugares donde se ha defendido a nuestra patria. Y contento por la presencia de todos ustedes, por el acompañamiento que están haciendo para el brillo de nuestro aniversario, para el brillo de nuestro acontecimiento. Hoy también se está iniciando el novenario en honor a nuestro santo patrono, que esta mañana se está haciendo ya la caravana, la procesión, para que la fiesta sea completa. Entonces, invitación especial para todos los jóvenes, para todos los estudiantes, para todos los profesores, de visitar más este lugar y con el tiempo ir mejorando. Nuestro sincero agradecimiento en nombre de la Comisión de Homenaje y la Intendencia Municipal al Instituto de Formación Docente por esta coordinación de actividades que está haciendo, para que así también podamos tener la oportunidad cada uno de aportar para estar dentro de nuestros festejos patronales y así cooperar con nuestra comunidad. Apertura oficial de la semana. Con esto estamos iniciando una serie de actividades y le invitamos a todos a compartir todas las actividades que se van a desarrollar dentro de esta semana y así poder estar todos juntos para confraternizarnos
y llegar a un feliz término dentro de lo que es los 242 años de fundación y estos 143 años de la batalla de Acostaño. Mi agradecimiento también a los miembros de la Junta Municipal por estar presentes, por honrar esta actividad muy importante y así todos juntos engrandecer a nuestra querida comunidad de Eusebio Ayala. Muchas gracias y buenos días para todos. La patria, triunfo de la muerte, como el divino mártir del Gólgota. Palabras de circunstancia a cargo del presidente de la Comisión de Homenaje a los Niños Mártires de Acostañú, abogado Orlando González Llamosa. Señor Intendente Municipal, Ingeniero Gerardo de Rojas Almada, señores concejales, docentes, apreciados niños, señoras y señores, muy buenos días. La guerra es injusta para aquellos a quienes es necesaria, es justa para aquellos a quienes es necesaria y son sagradas para aquellos a quienes no queda otra esperanza. En 1864, tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, firmaron el más cruento tratado para aniquilar al Paraguay, resaltando en el mismo que la guerra no es contra el pueblo paraguayo, sino en contra de su gobierno. Por demás injusto, el pueblo pagó las consecuencias. El Paraguay quedó devastado. La población quedó al borde del total exterminio y entre las tantas cruentas batallas libradas, perdura y perdurará por siempre la de Acostañú. Esta batalla sin precedentes, librada el 16 de agosto de 1869, en donde valientes combatientes eran soldados que apenas podían empuñar un arma, tenían las fuerzas mínimas para hacer frente al enemigo invasor. Y esto se debió no porque a los mismos les faltó el coraje o la bravura, sino porque los mismos eran soldados excepcionales, ya que eran tan solo niños, niños de entre 6 a 15 años, que acudieron sin dudar al último llamado que la patria ensangrentada y agonizante les hacía. Acostañú, este suelo bendecido por la sangre de aquellos niños, fue el mudo testigo de la crueldad de los invasores, que tenían la consigna de asesinar hasta el feto del vientre de toda mujer paraguaya, para exterminar de esta manera para siempre a toda la nación paraguaya. Este suelo bendito fue escenario de pérdidas, muerte, desolación y desesperación de esos niños, que en la inocencia de su tierna juventud ofrendaron sus vidas, porque a pesar de la injusta desigualdad en la guerra, lo sagrado era defender la heredad. La batalla duró 8 horas. Durante la duración de la misma, filas y filas del enemigo arremetieron contra nuestro valeroso ejército de niños. Las madres de los niños en combate se escondían en la selva sin poder hacer absolutamente nada, observando la lucha. No pocas empuñaron las lanzas y llegaron a comandar a grupos de niños en la resistencia. Los niños se sentían agigantados, pero finalmente sucumbieron al poderío del enemigo, sediento de sangre y venganza. Nuestro ejército finalmente fue derrotado. Cuando caía la tarde, el campo de Acostañú estaba lleno de niños muertos, y aquellos que no encontraron la muerte en combate, lo encontraron cuando el campo fue incinerado por órdenes enemigas. Pueblo paraguayo, no olvidemos a estos valientes niños que nos demostraron con su vida que por sobre todo está la defensa de nuestro Paraguay. Hoy ya no nos corresponde defenderla con la lanza y el fusil, como lo hicieron ellos. Ahora debemos defenderla y honrarla con nuestro trabajo digno, con el espíritu de superación que debemos tener presente siempre en nuestras vidas, con el amor y el respeto a Dios y la convivencia armónica y democrática entre todos los conciudadanos. Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala, cuna de hombres probos y valientes, muchas felicidades por tus 242 aniversarios. Muchas gracias. El Paraguay enhiesto, el Paraguay erguido, el Paraguay viviente en las pupilas de los niños, el Paraguay viviente en el sueño de los jóvenes. Palabras del profesor Carlos Roberto Medina Melgarejo,
docente de la Escuela Mariscal Francisco Solano López, en representación de los educadores barrereños. Señor Intendente Municipal, Ingeniero Gerardo Rojas, concejales, directores de las diferentes instituciones educativas, profesores, profesoras, queridos estudiantes, público en general, muy buenos días. La ciudad de Ucibayala, la otrora Barrero Grande, en agosto se viste de gala para recordar su 242 aniversario de fundación y aquella masacre más grande que ha ocurrido en la historia de América y quizás del mundo. La guerra de la Triple Alianza, sustentada en una barbarie, el Tratado de la Triple Alianza, que delata que la guerra no era independentista y libertadora para el pueblo paraguayo ni para defender principios contra el gobierno de López, sino de conquista, cuyo único fin era la destrucción de un pueblo y la obtención de un botín que estaba listo un año antes de ser declarada la guerra, donde los gobiernos de tres países vecinos, Argentina, Brasil y Uruguay, decidieron aliarse amparados por el Imperio Inglés para declarar la guerra al Paraguay, que encontró implanqueable sus intereses políticos y económicos en la región, ya que el Estado paraguayo en aquel entonces ya había derrotado el analfabetismo y consolidado un proyecto de desarrollo económico ejemplar. Contaba con una economía fuerte y diversificada, modernos ferrocarriles, una flota mercante nacional, el telégrafo, una imponente industria siderúrgica, un buen ejército con oficiales capacitados en Europa. Paraguay se había convertido en un estado muy poderoso dentro del continente. 5 años resistió el heroico pueblo guaraní, que cargado de más de valor y patriotismo que de armas se lanzaron para defender la muerte, hasta la muerte, esa soberanía construida y muy construida desde la independencia. Entre tantos episodios de esta cruenta guerra, las tropas aliadas alcanzaron la retaguardia de las fuerzas paraguayas en Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala, el 16 de agosto de 1869 en las campiñas de Acostañó. Se adentró la caballería brasileña y argentina con 20.000 soldados para liquidar definitivamente a nuestro ejército. En ese día, 4.500 soldados paraguayos, al mando del general Bernardino Caballero, entre quienes aproximadamente 3.500 eran infantes, niños heroicos de Paraguay que decidieron dejar lápices, el juego, y salieron en el campo de batalla para enfrentar a la tropa enemiga. Eran niños de 16 años que con coraje y valentía no se doblegaron ante la adversidad de empuñar las armas para defender la patria, armados de coraje, valor y patriotismo. Después del fin de los combates, el conde Deu ordenó que el campo fuese incendiado, matando a los soldados heridos y familiares que ya se habían rendido y otros que intentaban socorrer los heridos. Pareciera que estamos escuchando un episodio de terror, pero es la más cruda historia que aniquiló al Paraguay en su dimensión social, económica, cultural y territorialmente. Pérdidas de cuyas consecuencias jamás nos hemos podido recuperar. Me sitúo como portavoz de aquellos niños heroicos que dieron sus vidas muy por un Paraguay libre, soberano e independiente, para emitir un mensaje póstumo a la niñez y juventud paraguaya de nuestra era, exhortándoles que luchen por sus ideales, sus sueños, que se aboquen al estudio y al trabajo, que respeten a sus padres, a los mayores, que sean patriotas y puedan convertirse en el futuro en autoridades honestas, responsables e impolutas. Es cierto que recién el Paraguay de hoy posee la fortaleza y voz propia de un Estado de Derecho con gobiernos democráticos, representativos y participativos, para hacer reclamo de lo arrebatado con determinación, voluntad política y patriótica. No sé si cabría el de territorio arrebatado, pero al menos joyas y documentos históricos. Por último, le encargo a la sociedad toda. El Paraguay sigue teniendo una batalla interna, no con enemigos aliados armados, sino con enemigos sin rostro y sin límites, a la que llamamos pobreza, ignorancia, corrupción, migración e inseguridad.
para destruir a estos enemigos de la patria, debemos luchar tenazmente con trabajo, educación, honestidad y el respeto a las leyes para poder finalmente tener una patria con progreso y un nivel elevado de vida de todos los habitantes de nuestro querido suelo guaraní. Y así rendirles el homenaje a quienes dieron sus vidas en defensa de la patria con nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros valores, y no con letras muertas que contradicen nuestra realidad nacional. Muchas gracias. En la mancera del arado, en el surco, en las espigas doradas mecidas por el viento, en el libro, en la cátedra, en el pensamiento, en el amor que crea, que redime, que construye escuelas y hospitales. La juventud estudiosa se hace presente con las palabras de Eunice López López, alumna del Colegio Técnico Nacional Profesor Andrés Aguirre. Señor Intendente Municipal Ingeniero Agrónomo Gerardo Rojas Almada, autoridades presentes, directores y profesores de las diferentes instituciones educativas, apreciados compañeros estudiantes, queridos niños, señoras y señores. Cada vez que llega agosto, recordamos aquella terrible batalla ocurrida un 16 de agosto de 1869, en donde más de 3.500 niños dieron sus vidas en aras de la soberanía nacional. Nuestras vidas jóvenes se cimientan sobre los valores que nos legaron esos paladines gloriosos. Por eso, sepamos honrar con patriotismo esa magna gesta, viviendo el presente con la frente alta sin doblez, abriendo surcos de concordia, optimismo, sinceridad y alegría, propios de nuestra edad. Desechando tantos modelos preparados y presentados con astucia, con propósitos no manifiestos, pero con ganas de amordazarnos, vendarnos los ojos, atarnos de pies y manos y tenernos a merced de intereses mezquinos. Compañeros, no nos dejemos arrastrar por ellos. Preocupémonos por ser jóvenes con ideales. Preparémonos para el futuro, anhelando construir un país más próspero, a fin de crecer como personas íntegras, todos unidos por la tricolor. Pues nuestra patria necesita de hombres nuevos, más aún en esta época en que se ha dado la esperada transición en el ámbito político, que deseamos con fervor se refleje en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Defendamos hoy nuestra patria, como lo hicieron ayer nuestros mártires, recuperando y practicando valores propios de nuestra cultura, tan vilipendiada, luchando por nuestros derechos y respetando los ajenos. Amigo joven, esta es tu hora. Tú eres el protagonista. Aprovecha tu tiempo, asume tu rol con responsabilidad y construyamos juntos una sociedad democrática y con justicia social. Gracias. En el amor que arrasa montañas de granito, para transformarlas en catedrales y palacios, en la eternidad de la esperanza, en los soles que no se apagan, en la patria inmortal de nuestros ensueños. La niña Fátima Beatriz Ramírez Ortiz, alumna del cuarto grado de la Escuela Básica número 7150, privada subvencionada Vicente Pallaré, nos deleitará con la poesía titulada Niños Mártires de Acostaño. Niños de Acostaño, el esplendor de los cañones doblegaron tus juegos, la marcha y el fusil fueron tus compañeros en la dura y cruenta lucha. La patria del presente enaltece tu hazaña, niño moreno y valiente, luchador perenne de esta nación. Hoy cubre tu recuerdo todo el solar nativo que ilumina el cielo donde estás querido y valiente niño,
acompañado ahora al ejército de Dios. Si miramos atrás, como la mujer de Lot, y penetramos en el recinto de la historia, la gran educadora de la vida, lo hacemos con guantes blancos, con la mirada fija con fuerza plástica, para deducir lecciones de cosas y reparar los errores del pasado. El Instituto de Formación Docente, sector oficial, se hace presente con la música Curuzú Infante. Proclamamos que el reinado del amor es eterno sobre el odio, que es estéril como el olmo. Odio es caída, amor es ascensión. Adhesión de los alumnos del Colegio Técnico Nacional Profesor Andrés Aguirre con dos números artísticos: danza Chetrompo Arasa y canción Acostaño.
Reverenciamos la memoria de nuestros mayores a la sombra de nuestro amado pabellón que flamea al tope del mástil sobre este tabernáculo, porque a su generoso asilo los ciudadanos, sin distinción de ideologías políticas, podrán labrar la reconstrucción del hogar nacional común. La alumna Anabel Duarte Troche, del Colegio Nacional de EMD, doctor Eusebio Ayala, interpreta el tema titulado Bravo Paraguay. Terruño
Porque divinas son sus flores que perfuman su jardín. Qué orgullosa voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Qué orgullosa voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Sobre su silencio se sentó el martirio. Sobre el martirio se sentó el heroísmo, sobre el heroísmo se sentó la gloria, y sobre la gloria se sentó la patria. Llega así a su término este programa preparado por la Intendencia Municipal, la Comisión de Homenaje a los Niños Mártires de Acostañú y coordinada por el Instituto de Formación Docente Sector Oficial como apertura de la Semana de Acostañú. Por la atención brindada, muchas gracias. Feliz retorno a sus respectivas instituciones. Y llegó Acostañú, donde murieron los pájaros del mundo y su alegría, donde la risa infantil quedó coartada en mil charcos de sangre adolescente, donde la patria envejeció 100 años. Por la muerte de los niños combatientes.